Guarnición Militar Sarmiento. Buenos días. ¿Viste al frente? ¡Sí! ¡Descansen! ¡Ah! ¡Descanso! Como comandante en jefe del ejército, he venido expresamente a esta guarnición militar para estar al lado de todos ustedes y decirles que los felicito de todo corazón por la misión militar que han cumplido en las operaciones de las Malvinas. Y para decirles que los felicito porque han cumplido con su deber. Y para decirles también que el comandante en jefe del ejército se debe a su ejército, en las buenas y en las malas. Y pueden tener la más absoluta seguridad por la cantidad de años que ha ejercido el mando de tropa, que van a contar con el respaldo de su comandante en jefe en forma permanente y con un respaldo total a la misión que ustedes han cumplido por órdenes superiores. Por ese motivo, también me siento profundamente orgulloso de mi tropa. Y me siento profundamente emocionado de estar en esta unidad que le fue la primera que inició las actividades operacionales en la madrugada del 1 al 2 de abril, cuando se intentó la recuperación de nuestras tierras irredentas. El contexto total de un conflicto no termina en una operación. Es un conjunto global, completo de actividades pacíficas y militares. Y dentro de ese contexto, constituido por un gran número de actividades, en esta actividad en particular, hemos sufrido un revés. Pero ello no alterará en absoluto nuestra profunda convicción de argentinos para continuar permanentemente sobrellevando el interés de la nación para recuperarla definitivamente. Lo venimos haciendo desde hace casi 150 años y seguiremos haciéndolo utilizando los medios más idóneos posibles, que ahora en estos momentos son a través de los medios negociadores y diplomáticos. He traído un mensaje para mi ejército, que lo voy a dejar en manos de los canales normales de comando. Y a través de ese mensaje ustedes van a conocer profundamente el pensamiento de su comandante en jefe. Guarnición Militar Sarmiento, firmes, al hombro, par. Guarnición Militar Sarmiento, subordinación y valor. Ordené, mi general. A continuar. Voy a hacer continuar, mi general. Tocó un minuto de silencio aquí en la guarnición
que visita el comandante en jefe del ejército, teniente general Cristino Nicolaides. Guarnición Sarmiento, en Chubut. Se inicia en estos momentos el desfile militar aquí en el patio de armas del Regimiento 9, Brigada de Infantería, Guarnición Militar Sarmiento. En Chubut está integrada por el Regimiento de Infantería 25, el Grupo de Artillería 9 y la Compañía de Ingenieros también 9. El desfile de efectivos se hace ante el comandante en jefe del ejército, teniente general Cristino Nicolaides, que está acompañado por altos jefes militares. Sigue desfilando el regimiento número 9. En este momento está nevando justamente aquí en Sarmiento, Chubut. Esta fue la primera tropa que desembarcó en Malvinas el 2 de abril de este año, después que tropas de infantería de marina tomaron Puerto Argentino. Esta es la primera tropa que luchó y que se hizo cargo de las primeras operaciones para la recuperación de nuestra soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas. Honor a ellos. ¡Sí! Iniciar la presentación reglamentaria. Mayor Hidalgo Garzón, segundo jefe de Regimiento de Infantería 8. Mayor Trota, jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 9. Mayor López, jefe de la Compañía de Comunicaciones 9. Mayor Martelo, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 183. Teniente Coronel Giralda, comando de Brigada de Infantería 9. Mayor Palavesetti, comando de Brigada de Infantería 9. Siguen haciendo su presentación los jefes que comandan los distintos regimientos de la Brigada 9 Sarmiento. Mayor Morís, comando de Brigada de Infantería 9. Requisitos esenciales para construir la democracia estable que tanto anhelamos todos los argentinos.
Pero estoy convencido que nada de ello resultará posible si no se actúa en un medio donde los valores morales tengan plena vigencia. La moralidad y la ética pública son condiciones esenciales para el funcionamiento de un Estado que merezca respeto y consideración. Creo firmemente que su obtención se logra a través del ejemplo personal de quienes desempeñan los cargos de mayor responsabilidad y de la acción punitiva sobre quienes violen las normas establecidas sin discriminación de ninguna clase. Y que ya ha adoptado, según lo he expresado precedentemente, una serie de medidas tendientes a superar rápidamente esta situación. Otras están en avanzado estado de elaboración. El problema fundamental del ejército en estos momentos es anímico, ya que su poder militar está dañado en un porcentaje poco significativo. Pesa sobre nosotros el dolor de no haber podido ofrecer una victoria militar a la nación. Nos afecta la presión de una frustración colectiva por haberse postergado el gozo de toda una nación que jubilosa festejaba ya la recuperación de nuestras islas. Nos agobia la impotencia de no haber podido lanzar contra el enemigo todo el potencial y las capacidades de nuestro ejército. Sentimos el dolor de nuestros muertos, el sufrimiento de nuestros heridos y la angustia de sus familiares. A todos ellos, el eterno homenaje del ejército y el reconocimiento de la patria toda. Pero al reflexionar sobre cuánto nos acontece, debemos tener en cuenta que la guerra moderna no es solo un enfrentamiento de voluntades, de coraje y de capacitación intelectual. Intervienen hoy factores materiales y tecnológicos imposibles de equilibrar solamente con los valores espirituales y profesionales. Tal vez hayamos sido sorprendidos por la magnitud desmesurada de la reacción del enemigo. Ustedes como profesionales saben que la sorpresa es uno de los principios de la conducción y que su aplicación ha decidido más de una vez la suerte de la batalla. Y lo que ha ocurrido en Malvinas no ha sido nada más que una batalla dentro de un conflicto que lleva casi 150 años de duración. Si San Martín después de Cancha Rayada, si Belgrano después de Vilcapugio y Ayohuma lograron transformar reveses militares en resonantes triunfos para las armas de la patria, inspirémonos en su ejemplo y después de la batalla de Puerto Argentino retemplemos nuestro espíritu, fortalezcamos nuestra voluntad para estar en actitud cuando la nación lo requiera, de volver en óptimas condiciones a empeñarnos en salvaguarda de sus más altos intereses, para que el pueblo argentino siga sintiéndose orgulloso e identificado con su ejército. La fuerza afronta en esta etapa un triple desafío. El primero, restañar las heridas producidas como consecuencia de la guerra. Segundo, recomponer el ejército, nuestro ejército, para superar deficiencias y colocarlo con la mejor actitud para el cumplimiento de su misión específica, aprovechando al máximo las experiencias y enseñanzas extraídas durante el conflicto. Tercero, apoyar con todas sus capacidades espirituales, intelectuales y materiales la acción a desarrollar por el gobierno nacional en procura de la institucionalización de la República no más allá del mes de marzo de 1984. Este triple desafío es complejo
y se produce en un contexto signado por evidentes dificultades que, por cierto, no quiero ni debo minimizar. Ello impone por parte de todos los integrantes de la fuerza la mayor capacidad profesional, el más acabado ejercicio de sus responsabilidades, la más acendrada vocación de servicio, un revitalizado espíritu de sacrificio y un definido espíritu de cuerpo. La cohesión de la fuerza, esa expresión tantas veces pronunciada, sigue y seguirá siendo el pilar fundamental de su existencia y cobra especial vigencia en las actuales circunstancias, siendo obligación irrenunciable de cada uno el contribuir a consolidarla. El efectivo y pleno ejercicio del mando, practicado por todos los niveles de la conducción, encuadrado en las pautas que han sido tradicionales en nuestro ejército, será el punto de partida más adecuado para que la fuerza salga airosa del difícil compromiso contraído con el país y con la historia. La impaciencia suele no ser buena consejera. Los resultados de las acciones a emprender, tanto en la fuerza como en el gobierno nacional, tal vez no se adviertan en forma inmediata, pero resultará imprescindible para esta etapa comprender que a cada acción le corresponde su tiempo. Como comandante en jefe del ejército, contraigo aquí y ahora el compromiso de honor de luchar con todas mis fuerzas para recomponer nuestra institución, cicatrizando las heridas recibidas y al mismo tiempo, a través del respaldo irrestricto al Poder Ejecutivo Nacional, luchar contra las frustraciones de todo tipo que tiene nuestro país. No es esta una simple expresión de deseo, es muy sencillamente un sentimiento que emerge de lo más profundo de mi ser y que interpreta, sin lugar a dudas, el sentir de toda la fuerza y seguramente de la mayoría de los argentinos. Ha comenzado acá el almuerzo en uno de los salones comedores acá de la Brigada 9, y en estos momentos el Teniente General Nicolaides recibe un obsequio por parte del personal que presta servicios acá en esta unidad. Digamos que el General Nicolaides se ha reunido aquí en este almuerzo, en esta mesa muy especialmente, con conscriptos, la mayoría de ellos que han actuado en las Islas Malvinas, en las recientes batallas en Puerto Argentino, en San Carlos y también en Darwin. Y también están presentes el Teniente Primero Esteban, el Subteniente Gómez Centurión y también el Subteniente Reggi, que estuvieron presentes también en importantes batallas por la recuperación de las Islas Malvinas. Teniente General Nicolaides, una pequeña reflexión, usted que ha compartido esta mesa con soldados que han luchado en Malvinas en defensa de nuestra soberanía. Me gustaría que toda esa población argentina tan patriota, que se mostró tan entusiasmada, tan deseosa de recuperar ese patrimonio nacional que tenemos allí, supiera y viviera, como estoy sabiendo y como estoy viviendo yo, realmente las contingencias, los sacrificios, las formas de combate y todo lo que estos chicos han hecho para poder responder a la confianza de su población. Y que realmente hemos sufrido un revés, ha sido exclusivamente por obra y gracias
de una relación de poder relativo que no nos ha favorecido, pero nada más, nada más que eso. Se mantiene incónume el espíritu argentino para recuperar la soberanía en las Malvinas. Y acá no serán nuestros hijos o nuestros nietos, pero lo vamos a recuperar. Tenga la más absoluta seguridad y la más grande de las confianzas que así será, y así lo siente el ejército argentino, y yo lo estoy viviendo intensamente hoy. Usted es testigo de ello. Soldados y de toda esta gente que ha estado combatiendo. En San Carlos, en Puerto Argentino. Así es, caballero. Gracias, teniente coronel, muy amable. Muchas gracias.